Queridos hermanos, este es su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parrillier, California, y estamos celebrando este fin de semana la Santísima Trinidad, y para esta ocasión me acompaña Lucy. Lucy, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Padre, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Además de celebrar, bueno, litúrgicamente, la Santísima Trinidad, estamos celebrando también, mis hermanos, el Día del Padre. Es un momento importante, así como celebramos a las mamás, aquí, así como, bueno, la mamá se lleva el paquete más grande, esa es una realidad. Ya cuando llega el Día del Padre, ya como que dicen las mujeres, así es el día del padre. Pero cuando es el día de la mamá, a ver, ¿qué celebramos ahora? ¡El Día de las Madres! Todos, una emoción, un las encanto. Las tiendas, bueno, ¿verdad? Así es. Bueno, bendito sea Dios que estamos celebrando este día tan importante. Y bueno, una felicitación a todos los padres, los que nos están acompañando. A mi papá le mando un saludo desde Adeleno, Rich Grove, que si nos está viendo, pues muchísimas gracias. Felicidades en este día. Y pues bueno, a todos los papás, Lucy. Sí, padre. Felicidades a todos también, como dice el padre. Aprovecho para felicitar al mío si me está mirando, pero en sí a todos los papás, ¿verdad? Les mandamos un caluroso saludo, que Dios les bendiga, que el Señor San José les muestre el camino para ser el mejor papá que usted pueda ser, ¿verdad? Y echarle ganas, porque a veces sí festejamos mucho a la mamá, pero ignoramos la importancia del papá, ¿verdad? Como jefe de familia, como líder de la iglesia doméstica, ¿verdad? Entonces, felicidades a todos los papás, apapáchenlos, háganles sentir el cariño que se le tiene y reconocer la importancia. Fíjate, Lucy, que es increíble el misterio del matrimonio, pero debe de ser un trabajo en comunidad, sí. Y comunión. Uh-huh. Y comunión, ¿qué significa la palabra comunión? Unión con, porque ahí es donde entra la importancia de la comunicación entre los esposos. Uh-huh. Indudablemente debe de haber comunicación, porque sí, padre. Porque si no, si el esposo jala para un lado, la esposa para el otro, no, tienen que ir, ahora sí, como voy a usar una sin intención. Sin ofender. Exactamente, sin intención de ofender, pero como la yuntita que de sí. Bueyes. No, son de bueyes. Son de bueyes. Sí, nosotros no, los esposos no, pero como una yunta de bueyes, ¿verdad? Que trabajan juntos. Originalmente era la yunta, si era de bueyes. Uh-huh. Y luego ya después que de caballos o de burros, hasta a mí me tocó también ver cuando andaban arando con burros también. Uh-huh. Pero originalmente. Sí. Sí, era los... Uh-huh. Es que eran más fuertes. Exactamente, era un torote así, pero bien dado. Entonces, pues bien sí. Dado, fortalecido, y para la yunta estaba bien. Entonces, el matrimonio se tiene que caminar al mismo uh-huh. paso, a y mi dar razón. El mismo paso. Exactamente, y hoy que celebramos el Día de los Padres, pues bueno, papás, mamás, celebren también al esposo y así como la celebraron a ustedes el Día de las Madres también, que les hicieron, no sé, ruido, escándalo, ¿sabe cuánto? También háganle a papá, porque también él uh-huh. se merece esa recompensa. Que claro, uno como hijo nunca va uno a pagar todo lo que los padres han hecho por uno. Esa es una realidad. Nunca, nunca vamos a pagar el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el cariño, la entrega de los papás hacia los hijos. Simplemente, ¿qué es lo uh-huh. que hacemos los hijos? Medio tratamos uh-huh. de regresar poquito de lo mucho que hemos recibido de ellos.
También llévenle sus flores a sus papás, sí, ¿verdad? Y exactamente. Llévenle otro flores. Otro aspecto, si tu papi está aquí en la tierra, disfrútalo, gózalo. Pero uh-huh. si ya está en la presencia de Dios, bueno, pues desde allá también hay que ser conscientes que la vida tiene que seguir. O sea, como humanos que somos, uh-huh. Si es por edad, pues vamos a entregar a los papás primero. Si es por otra situación, hay padres que entregan a sus hijos. Hay situaciones que les ha tocado entregar a un padre, a los padres, a los hijos. Y son golpes duros, pero bueno, son parte de la vida. Y hay que ser conscientes. Por eso, si tu papá está contigo, lo tienes todavía contigo, disfrútalo, gózalo, apapáchalo, como dijo Lucy, apapáchalo, llévale flores, cántale las mañanitas, todo, uh-huh. no, si no se deja, no le hace, tú porque llévaselas. Luego hay papás uh-huh. que dicen, ay, que a mí no me gusta eso, no le hace, tú apapáchalo de todos modos. No, es que mire, padre, le voy a platicar. A ver. Mi papá hace muchos años, estábamos en una plática y dice, no, yo no quiero que cuando yo me muera me traigan flores. Dice, no los quiero ver llorando. Dice, si los miro llorando voy a hacer esto. Y de muerto ya que va a ser el pobre, ¿verdad? Pero fíjese que a mí eso me ¿te puso a pensar? Sí, me puso a pensar. Ajá. Y lo que yo hice para el siguiente día de los padres, yo le llegué con un ramote de flores. En vida. Sí, y mi papá, siendo un hombre macho, rígido, así, ¿verdad? Así. Se le rodaron las lágrimas y desde ese entonces yo le compro sus flores para su cumpleaños, le compro sus flores para el Día de los Padres, porque pues sí, hasta cierto punto tenía razón, ya de muerto, ¿para qué? Sí, hay un poema que es muy bonito, uh-huh. muy bonito, que se llama En Vida, hermano, uh-huh. En Vida. O sea, es del ámbito de muy conocido, todos los que nos dedicamos a predicar o uh-huh. a hacer dar pláticas de motivación. Es un poema muy bonito, y precisamente así se llama, En Vida, hermano, En Vida. O sea, todo va diciendo, si vas a, quieres manifestar una, darle un abrazo a tu papá, en vida, hermano, uh-huh. en vida. Si quieres regalar flores, en vida, hermano, en vida. Uh-huh. Todo va desembocando en vida, hermano, uh-huh. en vida. Porque sí, luego a veces mucha gente espera ya al último momento cuando el papá o la mamá están ya en un, pues ya en un ataúd, ya llorándole, ya a veces hasta pidiéndole perdón. Digo, uh-huh. en vida, ¿por qué no lo hicieron en vida? Ya a veces yo les digo en las homilías, les digo, eso ya es tu conciencia, que no te deje en paz, porque el remordimiento de la conciencia, porque en vida no fuiste capaz de disfrutarlo, de gozarlo, de visitarlo, o como dice Lucy, de llevarle flores, de darle un abrazo, en vida, uh-huh. en vida, ya cuando esté inerte, ya cuando esté frío, ya en un ataúd, pues ya simplemente hay que dejarlo ir en esos momentos. Orar por ellos. Exactamente, por eso... Papás, muchas felicidades. Y bueno, pues tenemos que continuar, claro, Lucy, tenemos que darle continuidad a la lectura de la primera lectura, mis hermanos, de este fin de semana. Recuerden, en la Santísima Trinidad. Y la primera lectura para este domingo es tomada del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 31. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas, quedé establecida desde la eternidad y desde el principio antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Lucy, fíjate que en el Antiguo Testamento, hoy que estamos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, uh-huh. en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar ningún pasaje bíblico donde hable concretamente de la Santísima Trinidad. Vamos a encontrar nada más como un bosquejo, como simbolismos, uh-huh. haciendo alusión a la Santísima Trinidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que es la festividad que hoy estamos celebrando, mis hermanos, es un misterio. Uh-huh. Es un misterio. Así lo dice, y eso es dogma de fe, por supuesto. Es misterio, es dogma de fe. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta vida, como misterio que es el misterio de la Santísima Trinidad, no lo vamos a entender a plenitud en esta vida. Uh-huh. Nuestra mente tiene un límite, esa es uh-huh. una realidad. Y tenemos que entender, no queramos hacerle al inteligente, al genio, o sea, darle, querer descifrarlo. Ser más listos que sí, Dios. Sí, uh-huh. exactamente, o querer jugar, querer, no, porque si hay personas que luego uh-huh. quieren sobrepasar la sabiduría de Dios, eso es imposible, o sea, eso. Por eso, hoy que celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos que empezar diciendo que es un misterio, y como misterio que es, uh-huh. Y en las lecturas alguien va a decir, pero no encontramos que nos hable del Padre, que nos hable del Hijo, que nos hable del Espíritu Santo. No, es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, porque hay que entender que la palabra de Dios es un libro de fe, uh-huh. es un libro de fe. Alguien que diga, no, voy a la Biblia a ver si ahí lo dice. No, mira, en la Biblia es para iluminar nuestra fe. Para alimentar nuestra fe, para ayudarnos uh-huh. a alimentarnos como hijos de Dios. Pero para sacarnos de, por ejemplo, de estos misterios, pues no, porque no es un uh-huh. un libro que digamos, oh, voy a ahí en la Biblia porque ahí voy a encontrar la uh-huh. solución. No, fíjate que no. Solo nuestros hermanos protestantes. Exactamente, solo ellos sí en la Biblia encuentran todo, absolutamente uh-huh. todo. A su manera, por supuesto, ajá. pero ahí encuentran todo. Y eso es lo hermoso, padre, de la Iglesia Católica, que nosotros estamos, nuestros cimientos no solamente son la palabra de Dios, sino que aparte nosotros tenemos el magisterio y la tradición de la Iglesia. Entonces tenemos, es como compararlo con un banquito, ¿verdad? No puedes parar un banquito en un pie, sino que si lo pones en tres patitas, Se sostiene. Y así es nuestra fe, hermanos, ¿verdad? Es un banquito de tres pies. La palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Entonces, esas tres cosas nos ayudan a comprender los misterios de la fe. Fíjate cómo los tres. No a comprender, sino más bien aceptar. Aceptar uh-huh. y nos ayudan a vivir y sobre todo a prepararnos, inclusive, porque esa es la uh-huh. finalidad. Tanto del magisterio de la Iglesia, de la tradición, de la Sagrada Escritura, por supuesto, uh-huh. porque en los tres encontramos, como hay comunión, o sea, no hay uh-huh. divorcio sí. entre la Sagrada Escritura, entre tradición, entre el magisterio de la Iglesia, no hay divorcio, al contrario, hay ese trabajo en comunión, o sea, para hablar de tradición, a veces vamos a hacer alusión a ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, ciertos sí. pasajes, uh-huh. no todos, porque eso es la tradición. ¿La tradición qué significa? Significa algo que se está practicando por tradición, es decir, por costumbre, que tenemos datos cuándo empezó, uh-huh. cuándo empezó, porque la Iglesia mantiene ahora sí los récords, uh-huh. mantiene la historia, lo que se llama la historia de la Iglesia, y sí mantiene cuándo empezó un acto por tradición, y ahí está. En la Sagrada Escritura, pues no lo vamos a encontrar. Exactamente. Ahí nomás vamos a basar, porque tampoco vamos a encontrar un divorcio que diga, es que la tradición dice que qué sé yo, a ver, un ejemplo, decir que solo bauticemos a los bebés. Exacto, ¿verdad? O sea, no. Que ya los adultos no los bautizamos. Exacto, como en la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor? Él nos da el punto, todo el que cree y se bautice, se salvará. Uh-huh. Ahí ya va a trabajar el magisterio de la Iglesia, uh-huh. va a trabajar la tradición y va en la Sagrada Escritura, y todos juntos
se va a hacer el programa de decir, okay, en la palabra de Dios encontramos la base, pero ahora sobre esa base hay que ir cimentando todo lo que dice los padres de la iglesia, la tradición y caminar juntos. Es bien importante. Y como decían las escrituras hace unas semanas, padre, guiados por el Espíritu. Exactamente. Es que hoy al celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos que entender que así como la Santísima Trinidad trabaja en unidad, porque son las, ¿qué es el misterio de la Santísima Trinidad? Es nuestra creencia en un solo Dios, pero que en ese Dios están las tres divinas personas, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Y no vamos a nosotros como sacerdotes de la iglesia, no vamos a poner en contra o la enseñanza, una enseñanza del Padre contra el Espíritu Santo o una enseñanza del Hijo contra el Espíritu Santo, no. Porque el trabajo o la función de la Santísima Trinidad es trabajar en unidad, en comunión. No hay divorcio. Un día, yo recuerdo cuando estaba en el seminario que nos decía un padre, precisamente en alusión a la Santísima Trinidad, que había personas que decían, no, es que mira, de repente el padre está con el bigote así enojado porque no le está gustando lo que el hijo está haciendo. No, que el bigote ya, no, dice, la Santísima Trinidad no trabaja. No se enoja. No, exactamente, o sea, no trabaja de esa manera. me lo explicaron de esta manera una vez, sí. Y corríjame si está mal, padre, pero la unión y el amor que existe entre el Padre y el Hijo es tan grande que de ahí sale el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, exacto. ¿Cómo puede haber algo, no puede haber ninguna contradicción? Porque en una unión tan perfecta y en un amor tan perfecto es que de ahí se nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que, Lucy, creo que a veces el error de nosotros los humanos es que a las funciones del ser humano se las queremos aplicar a la Santísima Trinidad. Ajá. Y empezamos, por ejemplo, diciendo cómo en el matrimonio debe de haber comunión, comunicación y deben de entenderse. A veces decimos, no, es que la Santísima Trinidad también se deben de poner de acuerdo. No, ahí es que ahí, ellos están de acuerdo. Exactamente. Ellos siempre ahí están, no, de acuerdo, ¿verdad? Ahí no encajan, pero como humanos que somos, como que esas funciones de humanos, como que a veces, inclusive hasta al mismo Dios se las queremos aplicar. Sí. Sí, actos muy humanos de nosotros, los humanos, que decimos. No, ¿cómo va a perdonar Dios eso? Exacto. Porque nosotros exacto, no lo perdonamos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero fíjese que, volviendo a lo de la Santísima Trinidad comparado con la familia, es que así debería de ser nuestra familia, ¿verdad? El esposo y la esposa debe, de esa unión que debe, es un reflejo bien imperfecto, porque jamás podríamos compararnos con la Santísima Trinidad. Pero en realidad, la familia es un reflejo imperfecto de la unión de la Santísima, Santísima Trinidad, sí. Donde el amor del esposo y la esposa es tan grande que de ahí se sale el fruto que los son hijos, los hijos, ¿verdad? Exacto. Entonces, es un reflejo imperfecto, pero sigue siendo un reflejo de la Santísima Trinidad, y eso es un llamado a nosotros, los que formamos una familia, que tenemos esposa, esposo, hijos, es un llamado a nosotros a imitar esa unión perfecta y esa comunión perfecta, para que del fruto que ha salido de esa unión, pues poderlo nosotros llevar de la mejor manera posible. No, y fíjate que este misterio de la Santísima Trinidad, Lucy, pues lo profesamos cada domingo. O cada entre semana, cuando es una solemnidad, que hacemos la profesión de nuestra fe. Claro que porque sí. Ahí decimos, creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Santo. Sí, cuando mucha gente no sabe que el credo es nuestra profesión de fe. No saben, y se lo aprenden, porque pues la gente que va a misa el domingo, cada domingo, se lo sabe. Pero no saben que el credo, precisamente, por eso se llama credo, es lo que creemos. Y es precisamente, algunos sacerdotes ya cuando terminaron la homilía, sí decimos, ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe. Y seguimos, creo en un solo Dios Padre. Algunos
algunos sacerdotes, no, nada más es, vamos a continuar la misa. Lo que sigue. Lo que sigue, sí, el credo. Ya, algunos padres, sí, les digo, yo siempre sí, me gusta en decir, ahora mis hermanos vamos a hacer nuestra, juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe. Y empezamos todos, el sacerdote guiando, por supuesto, como, uh-huh, como presidente de la liturgia, tiene que ir al frente de la, de la, de la, de la profesión de fe. Pero cuando nosotros estamos rezando el credo, estamos profesando nuestra fe. Uh-huh. Estamos profesando aquello que la iglesia nos invita a creer y que nos invita a defender inclusive. Porque este misterio de la Santísima Trinidad lo tenemos que defender también. ¿Sí? Como católicos que somos, digo, al usar la palabra defender, no estoy induciendo a que nos vayamos a la guerra, ¿ok? Sino que, sí, porque va alguno a decir, el padre dijo que hay que defender nuestra profesión de fe, vamos a pelear, espérate, hay que defender. Tranquis. Sí, hay que, como dicen, cálmense, no se me desesperen. Hay que defender nuestra fe, hay muchas maneras de defender, uh-huh, nuestra fe, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, uh-huh, con nuestra forma de pensar, de actuar. O sea, uh-huh, esa es la forma de decir, no, yo creo, mira, yo te lo estoy demostrando como estoy viviendo. Uh-huh. Y como estoy yo, lo que yo estoy creyendo, eso lo estoy yo transmitiendo también, porque ese es otro aspecto fundamental de la familia, Lucy. Uh-huh. Que la familia, como cabeza, el papá y la mamá, pues tienen que transmitir tradición, tienen que transmitir religión, tienen que transmitir valores, uh-huh, todo. ¿Y qué es lo que va a transmitir el papá o la mamá? Pues lo que ha recibido. Sí. Lo que ha recibido, porque hay un dicho que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y pues también ahí, ¿cómo le diré? Es algo para nosotros como papás, como la iglesia, especialmente después del Segundo Vaticano, nos llama a nosotros a ser los primeros catequistas y los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como padre de familia, como madre de familia, para prepararme, para poderle ayudar a mi hijo? Porque especialmente nosotros que somos católicos de tradición, que hemos nacido en familias católicas por siglos, a veces no tenemos el mejor conocimiento. Sabemos que somos católicos porque mi abuelita y la abuelita de mi abuelita y la abuelita de ella fueron católicos. Por tradición, Pero no está, especialmente en este país, no estamos en un lugar donde podamos decir, oh, tú nada más eres católico porque tu familia es católica. No, tenemos que nosotros, para poder defender el dogma, las enseñanzas de la iglesia, tenemos nosotros como padres la obligación de instruirnos, de buscar la manera de formarnos, de catequizarnos a nosotros mismos mejor, buscar la manera de crecer en el conocimiento de nuestra fe, para poder nosotros transmitirle a nuestros hijos realmente la fe por convicción y no por tradición. Fíjate, Lucy, este misterio de la Santísima Trinidad me viene a la mente porque ahorita en estos días y en estas semanas está lo de las graduaciones, uh-huh, en las escuelas. ¿Sí? Y muchos papás, para lavarse tranquilamente la mano de su irresponsabilidad de los hijos, dicen, no, es que esa escuela no sirve. Yo a mi hijo, yo ahí no lo pongo porque esa escuela no sirve. No, ahí no, uh-huh, ahí, mi hijo no se graduó porque esa escuela no sirve. Oye, espérame, no hay escuelas malas. Porque el hijo, uh-huh, ¿desde dónde va a llevar el hambre de aprender? Desde el hogar. Uh-huh. ¿Y de dónde lo va a recibir? Del apoyo del papá, de la mamá. Sí. Así es de que papás, mamás, no hay escuelas malas. Lo que hay son hijos y padres irresponsables. Eso sí va a haber. Uh-huh. Eso sí va a haber. Y la realidad, padre, es de que los hijos no se pierden en la calle. Exacto. Okay, tu hijo no se hace cholo en la calle, tu hija no quedó embarazada en la calle. Uh-huh. O sea, tus hijos no los perdiste en la calle, los perdiste en tu casa. Sí. Y yo pienso que eso es una llamada de atención para todos y cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí, mis hermanos, tirando piedra, porque yo también tengo hijos y estoy consciente. Le doy muchas gracias a Dios por la bendición de trabajar en la iglesia y tener el ministerio de trabajar con los papás. Porque cada de que yo doy una plática, cada de que yo doy un compartimiento,
es el Señor que me está llamando a mí la atención. Y el Señor constantemente me recuerda que yo tengo la obligación de criar a estas criaturas. Así es. Entonces, mis hermanos, recuerden, los hijos no se pierden en la calle. Sí. Lucy, y para seguir meditando sobre este misterio de la Santísima Trinidad, vamos a darle lectura al Santo Evangelio. Mis hermanos, recuerden que estamos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad. Y el Evangelio para este fin de semana es tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, Lucy, cómo el Evangelio confirma el comentario que nosotros estábamos tomando de que la Santísima Trinidad es un trabajo en comunión, uh-huh. Es un trabajo, ahora sí, en pues sí, cada una de las tres divinas personas, por supuesto, tiene una función muy propia en la iglesia, pero están trabajando en comunión y comunicación. Uh-huh. Eso es lo importante. Y esto, al celebrar hoy este gran misterio de la Santísima Trinidad, así como nuestro Señor les dijo a sus apóstoles y discípulos, que es importante trabajar en comunión, en comunión con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos llama también a nosotros a mantener esa unidad. Sí. Yo creo que, Lucy, hoy al celebrar este misterio de la Santísima Trinidad, se nos hace la invitación o la pregunta: ¿qué tan conectado estoy yo a trabajar, qué sé yo, con mi iglesia, uh-huh. con mi sacerdote, uh-huh. con mi líder, de la parroquial? Porque con todos debemos estar en comunicación y comunión. No, nuestra iglesia no se caracteriza porque cada uno apunte como a veces los focos en un concierto, un foco apunta para allá, otro para acá. No, tenemos, nuestros ministerios tienen que ahora sí estar guiados, porque así trabaja nuestra iglesia, sostenida, guiada, iluminada por la Santísima Trinidad. Claro que sí. Nadie podemos separarnos, porque no podemos estar trabajando separados, ni podemos estar desligados tampoco de decir: oh, es que yo estoy trabajando por mi cuenta. Oye, espérate, tampoco, porque la Santísima Trinidad nos invita que debemos de estar trabajando y estar unidos en comunión. Si estamos unidos con nuestra iglesia, estamos unidos con nuestro líder parroquial, estamos unidos, obviamente, con nuestro obispo, pues estamos trabajando en uh-huh. comunión. Pero el problema es, si soy desobediente, si no estoy trabajando en unidad, si no me gusta obedecer, si no me gusta estar en comunicación, entonces ahí estamos, no estamos trabajando a ejemplo uh-huh. de la Santísima Trinidad. Por eso, mis hermanos, hoy que celebramos este gran misterio de la Santísima Trinidad, hay que pedirle a la Santísima Trinidad que nos siga ayudando, que nos siga iluminando, y a ejemplo de la Santísima Trinidad, que nosotros como su pueblo, como cuerpo de ese cuerpo que es la iglesia, sigamos trabajando unidos y sobre todo adelante. Bueno, el tiempo se nos ha ido y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Dios los bendiga. Cuídense.